Pablo, y hoy día les traigo el wrap-up de julio. En julio leí 8 libros, así que me fue espectacular. No había leído tanto en todo lo que va del año, así que estoy súper feliz con esa cantidad. Aparte que estuvo bien entretenido el mes para la lectura. Y bueno, como siempre, vamos primero con mis estadísticas, datitos de lectura. De los 8 libros que leí en julio, 6 de ellos fueron escritos por autoras mujeres, uno de ellos por un autor hombre y uno de ellos por un autor que en realidad no lo sé, porque no sé si es un seudónimo o qué onda esa persona, así que le puse no lo sé. Luego, respecto a los países de los autores, 6 de los libros que leí fueron escritos por autores estadounidenses, uno de ellos por un autor de Japón y uno de ellos por un autor de Chile. Luego, respecto a las décadas de publicación, uno de ellos fue escrito en la década del 2000 y 7 de ellos en la década de 2010. En cuanto a los formatos, leí 3 libros en físico, 4 libros en ebook y un libro en audiolibro. Y finalmente, respecto a las temáticas, leí 4 libros de fantasía, 2 de no ficción y uno de, le llamé literatura contemporánea, aunque tenía un poquito de fantasía, según yo. Vamos, bueno, ahora sí, vamos con los libros que terminé en el mes de julio. El primer libro que terminé en el mes de julio se trata de The Easy Life in Kamusari por Shion Miura, una autora de Japón. Este libro lo empecé, si no me equivoco, en junio, casi segura, y lo terminé a principios de julio. Es un libro ambientado en Japón, pero como en la zona forestal. Se trata de un chico que cuando sale del colegio, como tipo de cuarto medio, sus papás deciden que él tiene que irse a trabajar a una forestal, porque en verdad no le ven futuro para estudiar ni nada. Entonces su profesor como ayuda a setear todo esto y lo mandan, así como ya, saludos, que te vaya bien, te vas a trabajar a Kamusari, a esta forestal. Por supuesto, este chico no está muy feliz con eso, porque en realidad ahí no hay nada, con suerte señal de teléfono, no hay mall, no hay nada en que entretenerse, y lo único que puede hacer es ser uno con la naturaleza. Y en Kamusari como que tiene mucho la onda de como sé feliz, vive la vida, Hakuna Matata, no sé qué cuestión, así que como que es todo muy relajado y a él eso lo perturba muchísimo. A lo largo de todo el libro vamos más que nada viendo cómo este chico se va acostumbrando a la vida en Kamusari, cómo va aprendiendo el oficio de la forestal, tanto en el cuidar los árboles, el tener que talarlos, en el que tener que sembrar, todas las distintas etapas que tiene esta forestal, porque hay árboles que se dejan crecer por años antes de ser talados para poder ser comercializada después la madera, y también cómo se va relacionando con la gente de este pueblo, que es gente muy rural y que a él le choca mucho cómo son. Es un libro de lo que podríamos llamar un coming of age, de estos donde los personajes se van conociendo a sí mismos y aprendiendo sobre sí mismos y cambiando su forma de ser cuando aprenden a ver el mundo y qué sé yo. Fue un libro interesante, como en realidad no es muy entretenido, tenía como ciertos fragmentos que uno decía así como me gusta cómo se va desarrollando la historia, ir conociendo más sobre este tema, me gustan los personajes, de repente había una que otra cosa más fantasiosa y quizás entre medio, muy relacionado como con los espíritus del bosque y las diosas y no sé qué cosa, que lo hacía muy choro. Pero a veces también se hacía un poco tedioso porque entraba como muy en el detalle de cómo se hace este oficio forestal y cuando hay que talar el árbol, que el árbol tiene tal o cual característica y qué tal tipo de árbol, no sé qué cosa, que hacía que fuera un poco lento de leer. A modo general le di 3 de 5 estrellas, fue una buena lectura, aunque fue una lectura, podríamos decir, que es calmada y más o menos lenta. El siguiente fue una relectura, un libro que me gustó muchísimo hace un par de años, por supuesto, se trata de The City of Brass por S.A. Chakraborty o S.A. Chakraborty. Este es el primer libro de la trilogía de Daeva Bad, que es un libro de fantasía ambientado en Egipto, que es buenísimo. Se trata de una chica, Nari, que ella no sabe nada sobre su pasado. Ella directamente vive en el Cairo, prácticamente en la calle, y se dedica como a hacer de adivina o curandera para las personas que caen en sus estafas, básicamente. Porque ella en realidad no se cree nada esto de ser capaz de curar a la gente y qué sé yo, sino que siempre los está engañando y les dice no, vaya a comprarse tal o cual hierba a donde mi amigo el apotecario y qué sé yo. Un día, dentro de sus múltiples como estafas o como shows que hace, decide participar en un ritual que se supone que es para eliminar un demonio de adentro de una niña. Pero cuando empieza ella a hacer este ritual, empieza a cantar en un idioma que solo ella conoce, que es como su idioma natal, pero que nadie más habla. Y termina invocando a unos ghouls, como estos espíritus malignos, y se mete en un problema tremendo. En ese intertanto conoce a otro espíritu que es como un Dijin o un Daeva, en realidad se hacen llamar, que es como un soldado antiguo
que es como de la raza de ella originalmente, se supone. Y él decide llevársela a Daevabad, que es como la ciudad donde viven todos los Dijin, toda esta gente mágica, que son como gente del fuego, vamos a llamarle así, como a modo súper general. Y Nari se da cuenta de que ella en realidad tiene una ascendencia que desconoce, que probablemente hay ciertas cosas de su familia que son súper importantes para toda esta sociedad. Y cuando llega a Daevabad vamos conociendo más de la política interna de esta ciudad, que tiene un rey, por supuesto, tiene sus príncipes, tiene ciertos conflictos políticos, porque hay distintas, como vamos a decir, no son razas, pero como distintas... hoy no sé, tribus quizá, que conforman toda esta sociedad de los Dijin, que tienen distintas habilidades, distintos tipos de magia, y que por supuesto siempre están como en conflicto, compitiendo quizás entre ellos, lo cual hace que toda esta ciudad de Daevabad sea súper compleja políticamente. Entonces el rey tiene que tratar de mantener la estabilidad política, y Nari llega a dejarla embarrada básicamente, porque cierta tribu, que es como la que se supone que es su origen, como que está en su salsa, vueltos locos porque ha vuelto alguien súper importante para ellos. No quiero entrar en más detalle, creo que todo el mundo debería leer este libro, de verdad, si les gusta la fantasía, en especial porque es una fantasía media histórica y ambientada en lugares en los que no estamos habituados, todo el tema egipcio, por así decirlo, o de esta magia muy de oriental quizá. La encontré súper chora, a mí me gustó mucho este libro, tiene muchos como distintos como temas políticos, que tal persona puede estar tramando tal cosa y tú no sabes en quién confiar y qué va a pasar después, y después te empiezas a dudar de en quién estás confiando, a dudar de los personajes que tú creías que estaban bien, o si están mal, o en verdad están bien en sus opiniones, en su forma de abordar las cosas, o derechamente hay que asumir que hay grises y no blancos y negros. Es una historia buenísima, de verdad, como muy interesante, y de la cual, bueno, espero continuar sí o sí este año los siguientes libros, porque esta relectura era básicamente para retomar la trilogía. Por supuesto, le di 5 de 5 estrellas. De los siguientes 3 libros voy a hablar así como en conjunto, porque son 3 libros parte de una serie. Como ustedes saben, el mes pasado me salió que tenía que leer en el jarrito el libro Beautiful Demons por Sarah Cannon. Era el primer libro de una saga que es juvenil y que ha sido muy entretenida. Entonces leí el primer libro, se leyó súper rápido y dije, ya, tengo que seguir leyendo esto. Y leí el segundo y el tercero, que también estaban en mi Kindle, por lo cual fui como bajando libros de la TBR digital, aprovechando. Así que agarré mucho vuelo y leí los 3 primeros libros de esta saga, que creo que tiene 6 libros en total. O después tiene más, no sé en verdad. Este libro básicamente es un libro de fantasía juvenil, ambientado como en todo este contexto de la secundaria, donde nuestra protagonista es una chica que ella estaba en el sistema de foster care de Estados Unidos, es decir, pasaba de una casa de acogida a otra porque nunca lograba mantenerse muy bien en ninguna de ellas por ciertas cosas que sucedían a su alrededor y que no necesariamente eran su culpa y que ella no podía manejar. Y finalmente, como ya último recurso antes de mandarla como a prisión juvenil, no tengo idea cómo se llama esa cuestión, la mandan a una casa donde viven varias chicas también en su misma situación, en un pueblo perdido en el sur de Estados Unidos. Ella apenas llega a este pueblo, siente que hay algo extraño en él, y claro, resulta que hay cierta magia rondeando este pueblo, y que ella también es parte de todo este sistema de magia, y que todas las cosas raras que le han estado pasando es porque ella posee esta magia, pero es algo que va descubriendo súper de a poco, y se va metiendo como en toda esta sociedad, y van ocurriendo cosas, va muriendo gente, hay demonios, hay gente mala, hay gente buena, hay secretos, muchos secretos, y vamos siguiendo a esta chica, Harper, en todo el descubrimiento de meterse en esta sociedad de brujas, vamos a llamarla, pero que nadie le cuenta muy bien qué está pasando, entonces ella tiene que irlo descubriendo de a poco y qué sé yo. Paralelamente vemos como todo el tema de las cheerleaders, que son como las más bacanas de la secundaria, como que de verdad es muy como ver una serie. Bueno, así que agarré mucho vuelo, lo pasé súper bien y partí con el primer libro, que era Beautiful Demons, después pasé al segundo, que es Inner Demons, y el tercero, que era Bitter Demons, que ya en ese vamos teniendo al fin algunas revelaciones más importantes y empezando a tomar un poco más de forma todas estas cosas que no nos estaban contando al principio. Lo pasé súper bien, a cada libro le di 3 de 5 estrellas, son libros entretenidos, derechamente para pasar el rato, como muy de ver una serie de televisión, como les decía. Así que nada, esos 3 libros aproveché de leerlo durante el mes de julio. El siguiente libro estuve leyéndolo durante como todo julio, la verdad es que me demoré harto en leerlo, porque no era un libro así como quizás ligerito de leer, pero que sí fue sumamente interesante. Y se trata de The Immortal Life of Henrietta Lacks, que es este libro de no ficción que yo creo que les he hablado de él muchas veces.
donde nos cuentan toda la historia de la mujer Henrietta Dax, que de quien cultivaron sus células por primera vez en 1951 y que desde entonces sus células cancerígenas de su tumor, de su cáncer cervical, se han reproducido a lo largo de la historia y se han utilizado para distintos descubrimientos científicos como distintas vacunas, tratamientos para el cáncer, para el mismo coronavirus, si no me equivoco, también se usaron. Entonces es una persona como muy importante, por así decirlo. Sus células son mega importantes. Hasta el día de hoy se usan las células HeLa o HeLa. Y ella nunca supo, porque ella falleció de cáncer, nunca supo que se usaron muestras de su tumor para después hacer descubrimiento científico, y su familia se enteró recién después de como 20 años que esto había pasado, y solo porque les pidieron muestras de sangre para seguir investigando, sin decirles para qué era. Entonces nos va mostrando Rebecca Skloot, la autora, cómo se fue desarrollando toda la parte de descubrimientos científicos y también cómo se fue desarrollando toda la parte de la misma historia de Henrietta Lacks y su familia y cómo les fue afectando esto. Henrietta Lacks era una mujer afrodescendiente del sur de Estados Unidos que en 1951, cuando ella sintió sus primeros síntomas de enfermedad, le tocó ir a atenderse al ala, por así decirlo, al sector para gente negra del Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Ahí es donde tomaron la muestra de su tumor cervical, donde fue enviado directamente al laboratorio de un científico que de hecho tenía como contacto directo con este hospital para decirle: mándenme todos los tejidos porque yo quiero lograr cultivar células de manera como estable, por así decirlo, y estoy probando distintos métodos, distintos caldos de cultivo y qué sé yo para lograrlo. Este científico, Richard Guy, si no me equivoco, en su laboratorio lo logró porque tenía ciertas consideraciones que probablemente la ciencia no se habían hecho hasta ese entonces, que tenían que ver con todo este tema de estar súper aislados y que no hubiese contaminación, qué sé yo, y lo logró. Básicamente logró cultivar estas células crecieron de manera como sorprendente, de hecho a una velocidad muy alta, y él la fue repartiendo por el mundo ofreciéndosela a distintos científicos para poder investigar con ellas. Y también tuvo todo este proceso, que lo encontré súper interesante, de cómo enviar las células a través del mundo, ya sea en avión, por correo, por carta, por así decirlo casi, y cómo hacer que no murieran en el camino. La verdad es que fue súper interesante toda esa parte. Y después nos cuenta cómo fue todo esto agarrando vuelo y empezando a hacer investigación ya de manera masiva, como a producirse las células HeLa prácticamente como una fábrica, y cómo se fueron comercializando luego, y cómo ciertas compañías probablemente se vieron como beneficiadas económicamente por estas células. Es súper impresionante que en ese entonces, por supuesto, no había, nunca se había planteado este tema de quizás qué pasa con los tejidos que nosotros como que entregamos al, no sé, al hospital. Por ejemplo, si te sacan el apéndice, te sacan un tumor, uno asume que lo botan, pero quizás lo usan para investigación y no tienes idea. Y en este caso, en verdad, agarró mucho vuelo y significó grandes beneficios tanto para la ciencia como para algunos bolsillos. Entonces, claro, cuando la gente, la familia de Henrietta Lacks se da cuenta de esto, como que le cuesta mucho entender qué es lo que ha pasado, cómo es eso de que al día de hoy están las células de su madre todavía vivas, pero su madre está muerta, y cómo, bueno, sus hijos de hecho no conocieron a su madre porque eran muy niños cuando ella falleció, la mayoría de ellos. Entonces para ellos es como una suerte de shock toda esta situación. Entonces Rebecca Skloot lo que hizo fue contactar a la familia, logró comunicarse con la hija de Henrietta Lacks, y con ella fueron armando toda esta historia, recopilando la información y trabajando mano a mano para lograr hacer este libro, por así decirlo. Este libro a Rebecca Skloot le tomó como 10 años escribirlo. Entonces nos plantea en él todo este conflicto también sobre el hecho de utilizar los tejidos de las personas cuando ya no son parte de ellas, y cómo todo este tema desde el punto de vista legal, y que todavía no, por lo menos a la salida de este libro, no estaba totalmente cerrado, era una discusión súper viva, que yo sepa tampoco es una discusión cerrada hoy en día, por lo cual también sigue siendo muy interesante. También nos cuenta de las cosas que hacían los científicos en ese entonces, no solo utilizar los tejidos de los pacientes, sino que también experimentar con ellos sin siquiera avisarles. Hay algunas partes de este libro que nos cuenta eso y que es súper brutal. Tiene toda una parte como más científica o más históricamente científica, que es súper interesante, y también tiene una parte súper humana que nos muestra a la familia de Henrietta Lacks y también a distintas personas que pasaron por situaciones similares, y los comenta sus casos a la pasada, por así decirlo, para decir que no es el único
único caso de esta onda. Creo que es un libro súper interesante que cualquier persona del área de la ciencia, del área de biología, que haya, por así decirlo, trabajado con células Gila en algún momento debería leer este libro. En cierto modo, para dar un homenaje a la familia, a la persona que está detrás de esta simple célula que tú puedes estar utilizando para investigar toda cual cosa. Es, de verdad, es muy impresionante este libro. Sé que hay una película también, no sé si está en español el libro, pero creo que, en verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, lo recomiendo totalmente. Siento que es un must read, así como que de verdad todo el mundo debería leerlo, pero en especial toda la gente de ciencia. Así que nada, le di 5 de 5 estrellas, lo llené de post-its. Estoy segura de que va a llegar a ser de mis libros favoritos del fin de año. Y nada, full recomendado, básicamente. El siguiente libro que terminé en el mes de julio se trata de If She Saw por Blake Spears, que es el segundo libro de la saga de la detective Kate Wise, que es una detective ya mayor, que ella se retiró del FBI a sus 50 y tantos años, pero que la verdad es que la vida del retiro no le gustó mucho y es trabajada en cierto modo como cuando la llaman para apoyar en algunos casos en los que ella puede ser de gran ayuda. En este caso tenemos a un asesino serial que está matando matrimonios y que necesitamos entender qué es lo que vincula a estas víctimas y quién es, por supuesto, el asesino. Así que Kate Wise entra en esto con su compañera DiMarco a investigar, a recopilar la información. Si me preguntan a mí, era bastante obvio quizás dónde iba a estar el culpable, pero sí, creo que fue bien entretenido leerlo, escucharlo más bien dicho, y conocer esta historia, porque además tiene como estas cosas de que a veces te narran desde el punto de vista de los detectives y todo eso, pero también te narran también desde el punto de vista de el asesino. Entonces, como que sin decirte nombres ni nada, como que te dan algunas como un vistacito a lo que está viviendo esa persona y qué sé yo. Entonces, fue un libro bien entretenido, un poco predecible, sí, pero lo pasé súper bien, leí 3 de 5 estrellas. El último libro que leí durante el mes de julio se trata de Somos Polvo de Estrellas por el astrónomo científico chileno José Massa. Este libro es de divulgación científica, aunque creo que no es para todo el mundo, por así decirlo, porque hay que tener cierto nivel de conocimientos de física antes de leerlo por algunos conceptos que se tratan aquí. Si bien no está lleno de ecuaciones y ese tipo de cosas, sí, algunas cosas que te explica son un poquito más complejas quizás, y hay que tener cierto nivel de conocimiento de física para poder entenderlas, para por lo menos saber que existen tal o cual concepto. En este libro José Massa nos trata de contar un poco de cómo se creó el universo quizás, cómo se crea la materia o cómo no se crea, pero ustedes me entienden, cómo se supone que surgió todo a partir desde el Big Bang, y después contándonos un poco sobre las galaxias, las estrellas, los distintos tipos de estrellas y cómo se han ido haciendo ciertos descubrimientos desde el principio de los tiempos, allá en la antigua Grecia, qué sé yo, hasta en la actualidad con los instrumentos nuevos que hay. Trae fotografías incluso de algunas galaxias, de nebulosas, de no sé, estrellas, qué sé yo. En esta edición, que es ultra barata, en realidad las imágenes vienen en blanco y negro en este papel roneo, entonces obvio que no se aprecian como deberían. Espero que la versión como oficial, por así decirlo, la de la editorial misma, y que no es esta como súper barata, las traiga a color al menos, y ojalá en papel de revista, pero no lo sé porque no tengo el libro en esa edición. Porque creo que sí es importante poder apreciar eso, porque en realidad es súper bonito, aparte de súper interesante. Entonces, nada, creo que este libro, en sus poquitas páginas, en las 100 páginas que tiene, nos trata de contar cómo eventualmente, o de cierto modo, todos venimos de las estrellas, que todo es básicamente materia extraterrestre. Es súper interesante y al final trae una reflexión súper bonita, por así decirlo, en las últimas páginas, porque yo en verdad me preguntaba cómo se cierra este libro, y claro, la reflexión final que trae la encontré genial. Así que nada, le di 4 de 5 estrellas. Como les digo, a veces se va poniendo un poquito más denso, de hecho al principio es bastante básico, pero a medida que vas avanzando y vas entrando como en temas un poquito más complejos, se hace un poquito más denso de leer, pero sí es un libro súper interesante. Uno cuando lo lee, además, en cierto modo, como que es capaz de escuchar a José Massa hablando, que uno lo ha visto ya sea en la tele o en videos, como que de verdad se expresa así, entonces uno se lo puede imaginar y lo hace súper cercano. Así que en este libro yo lo recomiendo, si bien hay que quizás haber logrado salir de cuarto medio con una buena nota en física, con eso debería bastar para poder entender
este libro y disfrutarlo. Bueno, chiquillos, esos son los 8 libros que leí durante el mes de julio. Como ven, me fue súper bien, lo pasé súper bien. Estoy muy feliz de haber logrado leer tanto, aunque sea un mes en el año. La verdad es como que me motiva mucho eso, y este mes por lo mismo estoy súper motivada a seguir leyendo. Cuéntenme si han leído alguno de estos libros, si alguno les llamó la atención, cuál fue su libro favorito durante el mes de julio. Y como siempre, no se olviden de dejar me gusta al video si les gustó, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.